Vale, pues le vamos a empezar a hacer la frontal. A ver. Ahí va bien. Sí, que esté cómoda también ella. Vale. Escaneamos. Ahora el perfil, totalmente el perfil. Subimos intensidad y escaneamos. Vamos a subir la intensidad a tope. Vale, Teresa, ahora intenta mirar, no mires directamente al láser. Vale, Teresa, escaneamos. Pues aquí me tenéis, familia. Pensando en vosotros, en Marité, en Fernandito, en Fernando padre, y en momentos que hemos vivido bastante fuertes. Sí. En fin. Me acuerdo de ti, Fernandito, cuando tuviste aquel accidente terrible en la piscina y yo aquel día no estaba contigo, había sido con unos parientes, unos primos y con sus hijas. Es decir, nunca te había dejado solo ni sin cuidado de otros. Y pasó lo que pasó, que buceabas como un pez, eras muy aguerrido y en fin, quizá un poco loco, ¿no? Tirando piedras, la depuradora funcionaba, la piedrita se metió por el tubo de la depuradora, tú metiste el brazo, la depuradora se te tragó hasta el hombro y bueno. Me avisaron que te habían llevado al hospital a San Jorge y yo cogí un taxi, fui volando y cuando llegué a San Jorge pregunté a un niño que ha tenido un accidente en la piscina de San Jorge y me dice el portero, ¿el ahogado? Casi me muero, digo, ¿cómo el ahogado? Y estaba el cura y venían todos los médicos y decían ojos cristalizados, las uñas, corazón artificial, pulmón artificial, todo artificial. Todo el mundo decía que no había nada que hacer, que habías estado muchos minutos debajo del agua y yo te veía ahí desnudo, tan precioso que eras. Y yo entonces no lloraba, solo me acercaba a tu oído y te decía, hijo mío vive, hijo mío vive, hijo mío vive. Y yo tengo la esperanza que esa llamada te hiciera volver de donde te habías ido. Pensé que para que sufriera toda la familia, sufría yo y ya valía. Pero creo que es un error, creo que hay que hacer partícipe a los hijos
no solo de las alegrías, también de los dolores y de los momentos duros. Y tu hermana, que siempre ha estado pendiente de ti, si no hubiera sido por su cariño y su esto, no. Ella es un pilar fundamental en la casa. Pues sí, chica. A ver. Todo este follón, a ver qué hago. Pues porque quiero hacer una, no sé, un montaje, una exposición, y hay que elegir que esto, vamos a ponerlos aquí, los que te parezca que son pues mejores, sí, más bonitos y más no sé qué. Si pones los azules por el otro lado, así los vemos. Azules por ahí, ahí. Y fusia este, fíjate. Y fusia, y verdes. Pon aquí el verde. No, ese no lo sé. Es serena y es estupenda, eres estupenda, hija mía. Vale, muy bien. Listo. Tira. Pues nada, corazón, nos vamos. Me quito esto porque... Sí. Calor que hace, Dios mío. Hay dos cuadros que me fascinan muchísimo. Y son Saturno devorando a sus hijos y la Condesa de Chinchón. La Condesa de Chinchón es la fragilidad, la elegancia, ese vestido tan sumamente transparente, ese pelo que lleva rojizo, que tal y que se le salen así por aquí los ricitos, y con ese gorrito que lleva y tal. Es tan sumamente fascinante para mí. Y Saturno devorando a sus hijos, yo creo que es un sentimiento. El otro día leí un artículo de una investigadora que ha hecho un libro sobre madres que dicen que se arrepienten de haber sido madres, y no porque no quieran a sus hijos, sino por la cantidad de implicaciones que tiene la maternidad, que ya no, tú eres ya madre para toda tu vida. O sea, tú puedes ser la mujer de este señor o el marido de esta señora hasta que tú quieres, y cuando no quieres se acabó, adiós, y nos vamos cada uno por nuestro lado. Pero un hijo es para toda la vida, para lo bueno, para lo malo, para lo regular, para los... Es como una especie de... como una especie de piedra de molino que la tienes colgada del cuello constantemente. Y si tú ves a tu hijo que está feliz y sonriente y que las cosas le van bien, tú eres feliz. Y si tú ves que tu hijo es desgraciado o no le van bien las cosas o tal, tú estás hecha polvo las 24 horas del día. Lo cual es... yo creo que muchas querrían ser Saturno, y a lo mejor yo también, y entonces los vuelves otra vez a tu vientre y que se queden ahí tan ricamente, y se acabó la función. Sí. Bueno, no sé. Con este pincel, que lo quieres más oscuro o más marrón, le pones un puntito de este rojo, más azul, más rojo, lo que quieras, ¿eh? Cuando no tengas bastante, tú me lo dices, que yo te echo más pintura de esa. Cojo una cucharita y te echo una pintura de esa. Y aquí vamos a poner la puerta que la casa de la abuela, que es así de grande, y hago una cosa así, y aquí, aquí. Como yo estaba en el pueblo y yo veía que los chicos se podían subir a los árboles, podían hacer las mil gamberradas, y las chicas no, porque se nos reían, porque se nos veían las bragas, y yo quería ser chico. Los críos del pueblo, que son muy listos y un poco malvados, me dijeron: ah, ¿que te quieres volver chico? Pues si te comes 7 cerollas escalladeras, te volverás chico. Nadie es capaz de comerse 7 cerollas. Te ahogas. Pero yo dije, ah, sí. Primera cerolla. Que me ahogo. Todos los críos estaban alrededor mirando. Que la verdad que creí que me moría. Pensaba yo que el milagro de convertirse en chico, ya sabes. Y yo iba detrás de unos arbustos y me miraba. Al cabo de un rato volvía y no me había salido nada. Era tarde y tuvimos que volver a casa.
y yo rezando mucho, ay, por favor, Señor, Dios santo, que me vuelva chico. Y a la mañana siguiente, claro, me levanté, fui a hacer pipí. Nada de nada. Me alegró mucho de no haberme vuelto chico, ¿eh? Porque si no, tú no estarías aquí, tú y yo no estaríamos aquí hablando, y en fin, porque ya sabemos lo que hacen los hombres. ¿Has visto cómo he mezclado, María? Sí. Y cómo los pigmentos, lo importantísimos que son para dar más intensidad de color y un color distinto, que lo que no se puede hacer si uno quiere ser pintor es comprar un tubo de verde, un tubo de amarillo, un tubo de no sé qué, ¿entiendes? No, solo 5 colores fundamentales y con eso se hace todo lo demás. Cuando yo era muy pequeña, tenía 5 años o así, íbamos corriendo por el pueblo con todos los críos del pueblo y de pronto oímos unos alaridos horrorosos. Mucha gente chillando muchísimo. Detrás del lavadero, un señor se había tirado a un pozo y fue tan horrible. Bajaron 2 como pudieron, delgaditos, pasaron la cuerda por ahí y subieron al señor ese al que le ataron. Entonces empezó a subir y la carrucha hacía... El cuerpo del hombre fue subiendo y primero aparecieron, claro, los pies atados y todas las piernas blancas, hinchadas, con todos los pelitos que echando agua. Y lo último que apareció, como es natural, la cabeza chorreando agua. Y los ojos abiertos, la boca abierta. Y te lo juro que eso es una imagen que me hace soñar a mí constantemente cuando tengo pesadillas. ¿Ahora? Todavía. Piensa tú qué es lo que podemos pintar. Pues un pozo. ¿Un pozo? Claro. Pues venga, vas haciendo así, clic, clic, clac, clac, clu, clu. Luego pintaremos hierbajos por aquí y aquí caras de gente. Y la carrucha, al hombre no lo vamos a pintar, ¿eh? Venga. Pero ya está. No, pintarlo un poco más y luego la cuerda amarilla y todo eso. ¿Entiendes? Entiendo. ¿Te ha impresionado esa historia, María? Sí. Es horrible, ¿no? Hay que ser positivo, no solamente en la vida, sino dedicándote, en mi caso, lo que tú también te dedicabas, en la docencia, entre otras cosas. O sea, que yo entiendo que es importante creértelo, por lo menos. Pues, pues solo del vaso medio que te decía yo. Anda, Dios, anda. Mira, a ver quién es ahora. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cuánto me alegro de verte? También. Oye, ¿qué quieres tomar? ¿Un café? Vale. Bueno, aquí hay más. 2 exalumnos que no sé si conoces. Juan de la Losa, Marusi, ¿qué tal? Gaby. Buenas. Encantado. Venga, que le voy a buscar el café. Sí, cógete una silla, siéntate ahí al lado de Gaby. Vale. ¿Vienes de trabajar o qué? De trabajar vengo, sí. Se me ha hecho un poquito tarde. O sea, que tenemos aquí 3 generaciones. 3 generaciones, sí. Bueno, la perspectiva de la edad también va cambiando, ¿verdad? Y cuando tú me dabas clase a mi Teresa es que eras súper joven. Sí. Es que eras como, vamos, como mi madre, porque sois más o menos. Tendrías 30 años a lo mejor, más o menos. Sí. La veías ahí la señora con sus tacones, su pantalón apretado. Súper joven, súper moderna. Bueno, yo creo que estamos todas totalmente fascinadas. Digo las chicas porque, bueno, esto que lo comentábamos más, porque los chicos, bueno, estas cosas igual no se expresan tanto. A los 11 años y muchos no llegan. Eso, tienen que madurar más. Pero eso sí que yo creo que fue como una novedad muy, muy llamativa, ¿no? Con aquella edad y en aquellos años. Me acuerdo que me llevaba siempre, porque me portaba mal, me ponía siempre en tu mesa. Me ponía siempre enfrente tuyo. No te ha causado ningún trauma esos castigos. No, a mí no, al revés. Sí, a mí no, si yo además es que lo hacía adrede para que me pusiera siempre yo al adrede lo hacía. Por cierto, Teresa, ¿has visto un cuadro precioso? ¿En dónde? Ahora te lo voy a traer. ¿Que me lo vas a traer? ¿Cómo que me lo vas a traer? Te lo he visto. Vamos a ver. Igual ha pintado él. Es el que entrando me llama un poquito la atención. Onda la osa.
¿Vosotros no conocíais a Francis ninguno? No. Fue alumno mío, Juan Méndez, que solo pintó con 13 años o 14. Fíjate lo de las manos tan grandes, bueno, que ha puesto. Simbólico, ¿no? Un poco. Vino conmigo hasta los 17, 18 años. Empezó diciéndome, me duele mucho la cabeza, no sé qué, tal, igual. Digo, Francis, a mí también, tómate una aspirina, corazón, cariño, no sé qué. Vale, pero otra vez que me duele mucho la cabeza y un día que se le aparecían manchitas rojas por aquí o no sé qué. A ver, vino hasta que ya no pudo más. Lo habíamos ido a visitar su casa y ya veíamos que estaba mal, que estaba en un estado final y tal. Y un día, después de la visita que le habíamos hecho todos los alumnos de aquí a su casa, llaman a la puerta y yo abro la puerta y me encuentro a sus dos hermanos mayores que llevaban a Francis, que no se tenía en pie, ¿eh? Y Francis llevaba un cuadro, un lienzo así cogido. Dice, es que no para decir que lo único que quiere hacer es venir a pintar contigo. Y no podía ni tener un pincel en la mano ni nada, nada. Y le dije yo, naturalmente, claro que sí, pase, hijo mío. Dije, siéntate en uno de estos sillones, cuando estaban ahí. Digo, siéntate aquí, Francis. Y se sentó ahí Francis. Les dije yo a los hermanos, iros, que yo me quedo con Francis, que tenemos muchas cosas que hablar. Y cuando se marcharon sus hermanos, como no podía tener nada, le dije, Francis, cariño, ¿sabes lo que vamos a hacer? Fumaba él, ya, nos vamos a fumar un cigarrillo tú y yo ahora mismo. Porque no podía hacer otra cosa, ¿eh? Y digo, así que... Hablamos de nuestras cosas, hablamos lo poco que podía hablar y tal. Yo le di todo el cariño que pude y más. Luego, cuando se pasaron las dos horas, vinieron sus hermanos, se lo llevaron, a los tres días estaba muerto. Entonces... Yo veía claramente que él podía llegar a ser un gran artista. Tenía muchas cualidades. Lo que siempre he querido hacer ha sido pintar. Una tetilla, otra tetilla. Cuando yo subía a Ara y me llevaba el cuaderno y me subía por las colinas que dan sobre el río y me quedaba ahí sola y pintaba ovejas y tal, bueno. A partir de ese momento yo supe que era lo que quería hacer, pero me casé. Luego tuve hijos y luego llegó de alguna manera una soledad, que es decir, que todo eso no me compensaba demasiado, no llenaba mi vida, ¿no? Totalmente. Yo necesitaba pintar, no podía vivir sin pintar. Y empecé a pintar otra vez. Mira. Hala, venga, ya vale. Hasta que di con las lacas. No tenía las herramientas propias para sacarle. Pero claro, todo esto, yo estuve un año y pico investigando, probando distintas maneras y tal. Hasta que, bueno, al fin lo conseguí. Hice una primera exposición aquí en Huesca, hice otra exposición en Zaragoza y después, con una exposición parecida a esa, fui a Barcelona y me sacaron una crítica media página en La Vanguardia de Barcelona. En aquel momento, que Barcelona era un centro maravilloso de conexión con Europa y que entre 300 te sacaran media página, pues bueno, fue una especie de emoción. Tremenda. Esta está suya. Esta. Había un poco de niebla, pero bien. He traído unas cosas para enseñarle a Luis, unas cositas que yo creo que le pueden interesar. Y hacía días que no estaba, ¿eh? Ah, porque no has querido. Ya lo sé, corazón. Pero
que como una idiota me encierro en el estudio y no hago lo que tendría que hacer, que es estar más con los amigos, ¿sabes? ¿Te ha gustado la bodega? Una preciosidad. Mira. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¡Qué alegría me da de verte! Sí, sí. Pues te la dejo. Venga. Venga, hasta luego. Te digo, voy a traer unas cositas para enseñarle, pero de todas maneras tienes que venir un día que ya sé cómo estás de liado de tiempo. Bueno, pero buscamos el hueco. Porque hay cosas... Hay un cuadro del que te vas a enamorar, ¿sí? Como te enamoraste de aquel. Mira. Qué bonito. Bueno, este es un proyecto futuro que ya te contaré en otro momento, que quizá vaya por este camino. ¿Qué hago yo con las gafas aquí? No te veo bien el ojo. Yo separarme completamente de lo figurativo, pues no, porque es un punto de referencia, pero sí puedo hacer cosas bastante abstractas. Por ejemplo, esto lo es. Uh-huh. Pero tiene ese puntito que es... Bueno, claro. Este me recuerda a un cuadro, el dorado aquel que tengo yo en casa. Sí, 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 sí. Este es casi para poner ahí en antes, no sé qué, no sé cuál. Sí. Entonces el cuadro... Los tienes que dejar... Pues te los dejo, lo que quieras. Y ya te mandaré eso que te he dicho, ese texto y todo lo demás. Ha sido un placer, sí, sí. Si puedes, porque yo ya sé la cantidad de trabajo que tú tienes siempre, pero si encuentras algún momento, pues yo me sentiré feliz. Gracias por todo. Bueno, gracias a ti, que te vaya muy bien. Bueno, me voy porque ya me conozco yo esta casa. Que te vaya un poco, bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y vino el crítico de La Vanguardia y me preguntó, ¿tú eres Teresa Ramón? Digo, pues sí. Dice, ¿tú de dónde eres? Digo, pues yo de Huesca. Y dice, ¿y dónde vives? Digo, en Huesca. Y dice, ¿y qué haces ahí, aparte de perder el tiempo? Y me dijo, mira, lo menos que puedes hacer es venirte a Madrid o a Barcelona, pero tú tienes que ir ya con esta obra a París o a Nueva York. Y yo me quedé un poco así sorprendida. Digo, yo no tenía la sensación de perder el tiempo, tenía la sensación de que lo estaba aprovechando muy bien. Y entonces, cuando yo volví a Huesca, lo propuse en mi casa y, bueno, mis hijos eran pequeños y tal, y en fin, pues no... Bueno, y no fui ni a Madrid, ni a Barcelona, ni nada, pero bueno. El cónsul general de Estados Unidos en todo el este de la península. Y era un hombre encantador, un hombre que amaba muchísimo el arte y me compró un par de cuadros. Cuando ganó Reagan, yo no recuerdo si fue la primera o la segunda vez que ganó, lo llamó a su staff de Washington, ¿no? Y vino a despedirse con su mujer a Huesca. Y comiendo en mi casa, dice, cuando tú y yo hablábamos, ¿tú qué decías que querías? Yo me reí, ¿no? Porque dices que queremos todo artista. El sumum es la beca Fulbright. Y entonces sacó unos papeles y dijo, he presentado tu experiencia, tu innovación que has hecho y te la han concedido. O sea, si tú firmas, pues ya puedes ir, tienes la beca Fulbright. Bueno, y ahí pues las raíces de mi marido con Huesca son demasiado profundas y no había manera de... No firmé. Ese tipo de cosas que una mujer, si hubiera sido su compañero el que le hubiera pasado eso, pues yo le hubiera hecho la maleta, le hubiera comprado el billete de avión, lo hubiera montado en el avión, me hubiera quedado con los hijos y no hubiera pasado nada, pues los hombres en aquella época no entraba en su cultura, ¿no?, el hacer ese tipo de cosas. Y entonces, pues, no renuncié a eso. Y, bueno.
el gobierno italiano me invitó, me dio una beca. Entonces yo me fui a Perugia y ahí naturalmente la Pietro Vannucci, que se llama la Facultad de Bellas Artes, encontré justo lo que yo necesitaba en aquel momento, es decir, un grupo de gente muy variopinta, de muchos países y de formas de pensar y de vivir completamente distintas. A mí eso me enriqueció muchísimo y unos profesores fantásticos donde no imponían. Es que cada uno tiene su forma de expresarse y su tal, y lo que hay que hacer es orientar para que eso vaya en la dirección de alcanzar la máxima excelencia que se puede alcanzar. El rector me dijo que habían tenido una reunión con los profesores y que habían decidido invitarme a quedarme como profesora en la Universidad de Perugia porque ellos desconocían mi técnica de las lacas sobre planchas de aluminio. La tentación fue grande, pero claro, yo llamé a Huesca, mis hijos eran muy pequeños, en fin. Otra de las numerosas cosas a las que he dicho que no. Y eso siempre te queda un esto, porque uno dice que se arrepiente, que hay que arrepentirse de lo que uno hace, pero no de lo que no hace. Que de lo que no hace te arrepientes siempre, porque no lo has probado. Entonces, ¿qué hay que decir? Que sí. Yo creo que un artista no debería casarse nunca. Nunca. Un artista, o yo por lo menos, quiero decir que cada uno, yo soy un ser absolutamente solitario, pero que cuando me entrego completamente. Quiero decir que yo he sido madre de mis hijos las 24 horas del día, pero eso impide que yo tenga más libertad. Yo no os echo la culpa, es decir, nadie me mandó que os trajera al mundo, yo os traje encantada la vida, os he disfrutado muchísimo, pero seguramente también la familia pierde en esto, ¿eh? O sea, es que es fácil echar la culpa a todos los demás, yo creo que aquí se sale perdiendo y ganando. A cambio de eso, ¿qué está? Naturalmente, una persona que vive sola es que está sola. Es decir, que afrontas tú sola todas las historias, ¿eh? Y a lo mejor haces la elección cuando todavía no eres lo suficientemente madura para valorar todas estas cosas que yo estoy valorando ahora. Los hombres, sobre todo estoy hablando de las mujeres, porque los hombres lo tienen de cine. Viene una amiga mía, que ella es abogado, y estaba trabajando en República Dominicana, algo para la ordenación del sistema penitenciario de República Dominicana, una mujer inteligente y maja. Y estaba aquí en el estudio y entonces ella me habló de Altos de Chabón y entonces a mí me pareció un proyecto interesantísimo. Dice, invitan, de vez en cuando invitan a profesores extranjeros para dar clase y tal. Y digo, wow, me encantaría a mí ir allí a ese sitio a dar clases. Esto fue a primeros de enero y yo a primeros de febrero ya estaba en República Dominicana. Mi relación con los alumnos era absolutamente maravillosa. Fue de las épocas más felices de mi vida, yo creo. Bueno, yo me sentía que estaba en el paraíso. Digo, ostras, el paraíso es esto. ¿Cómo que el paraíso no existe? El paraíso es esto. Ya voy. Ay, ¿quién será? No me lo puedo creer. ¿Qué tal? Dándome latigazos. No, bueno, eso sí, eso me lo imagino. Eso ya, ¿qué estás haciendo aquí tan bonito? Estoy seguro. Pues estoy intentando hacer un boceto para mi próximo proyecto, Le jeu de vivre. Qué bien. Sí. O sea, que se llama el juego de vivir. Sí. Entonces tiene que tener algo que ver también con la muerte, claro. Claro, evidente. Ah, amiguita. Bueno, aquí vuelves a sacar tus bestias, ¿no? Oye, es que las tienes que ver. Por el tono parece Fragmentos en la Ciudad Dorada, ¿eh? Sí, también. Qué bueno. Siéntate, o sea, ahí, que... corazón, que te dejo un esto. Yo, mientras limpio, cierro todos los botes. Sí. Y te prepararé un whisky y bombones de calidad. Aquí te encuentras con Saura, mira. ¿En dónde? En este. Ah, sí, totalmente. Pero,
Pero mira por él, porque como es un cuaderno que mi hijo me lo compró en los chinos, mira por el otro lado. No se sabe qué es mejor. No se sabe qué es mejor. Y te ves así llegar. Bueno, ya pues está. Ya estará embarcada en pintando algo. Estas vidas de artistas que no tienen horario ni calendario. Ya estará de rodillas con los guantes. Y luego que le duele la rodilla. Y así vendrá. Oye, pero ¿cómo está ahora? ¿Qué puede hacerlo? Jo, pero es que... Quizá igual hasta se pasa. Yo creo que sí, porque está... Porque hace dos años, bien mala estaba. Bueno, dos años, hace dos años todavía, ¿no? No lo sé. Yo sí que me acuerdo. Yo estaba en Torremolinos. Y allí me avisasteis de lo que estaba pasando. Claro. Sí. Y fue la última Semana Santa, no, la anterior. La anterior. O sea, que realmente dos años yo creo que no los hace todavía. Recuerdo la llamada de su hija. Cristina, mamá está en la UBI. ¿Qué? Oh, hombre, a mí me llamó María José y me dice, está entre la vida y la muerte. Yo estoy muerta, y yo de la época de la UCI no me acuerdo absolutamente nada más que de la gorda esa que me abrazaba y que me decía que las Teresas éramos estupendas, cojonudas, decía. Y yo le dije, sí, pero además muy buena gente. Lo único que me acuerdo, fíjate, de tantos días. Pues me quedo impresionado, es decir, bueno, aquí que pones vida, pero me quedo impresionado del desarraigo existencial tan brutal que hay aquí. Sí. De cómo eras otra, ¿no? Es decir, cómo has sido... Absolutamente, ¿verdad? Absolutamente. Fue un proceso durísimo, pero que yo ahora estoy como emocionada de haber tenido ese proceso. Uh-huh. Quiero decir, es una experiencia que si no la tienes, no, es difícil transmitir esto, hombre, claro, ¿entiendes? Pero lo más importante es que ella vuelva a ser ella. Ella es igual de puñetera y de amante del trabajo, de jorobarlo. Yo la pongo de modelo ahora. Cuando alguien me dice que se pone malo, digo, pues mira, haz lo que hace mi amiga y todo el mundo... se queda, en lugar de llamar ya al 061, hacen lo que digo yo. Cuando hace Teresa que dice, he cogido el sillón, me he cogido un cigarro y me puse en la puerta a fumar y digo, ven, tú que ya te estoy esperando. No hay muerte que se atreva a entrar, ¿eh? Es un viaje al horror también, ¿eh? Es un viaje al horror, sí. Y luego tiene esta cosa, esta especie de... Bueno, que estás ahí desnuda, que no eres casi... No, o sea, que tienes no soy casi, nada. Tienes como el cerebro de un monstruo. Exactamente. Oh, no sé, pues no sé cómo tendrán los monstruos el cerebro. Pero... Sí, evidentemente yo me sentía monstruosa, ten en cuenta que cuando salí yo de la UCI yo pesaba 43 kilos. Entonces yo tuve conciencia de lo mal que había estado, porque yo dolor no tuve, de verdad. O sea, si dijera que había tenido dolor, mentira, no. Yo quiero una muerte así, pero dentro de unos años. Con 43 kilos, pues una sílfide, mira, y esta también. Sí, pero una sílfide con un esqueleto que no está relleno de nada, más que es un pellejo colgando. Claro. Es que te juro que entonces tuve la conciencia clara de que eran esas mujeres que salen en las fotos de Ben Biafra y tal, sí. Que tienen las tetas así como sí, colgando. Pues, sí, así sí. Estaba yo. Bueno, hay un cuadro donde se te caen, están las tetas cayéndosete así, es decir, totalmente. Pero fíjate, estaba yo pensando, no lo había, que esta obra también tiene un punto de conexión con los dibujos neurológicos de Cajal. De hecho, hay esa anécdota que se cuenta, que de repente venía un tío que era amigo de su padre, como un viajante que debía entender un poco de arte, y se le llevaba, y le dice a su padre, le dice, este chico vale para pintar. No, le pregunta el padre al tipo, que debía entender un poco, y dice, ¿qué le parece a mi hijo? ¿Vale para artista? Y le dijo, que se dedica a otra cosa. Le dijo, pero era un artista excepcional. En Aragón tenemos tres personajes únicos. Miguel Servet, Goya... Y Cajal. Y Cajal. Creo que te has quedado corta, ¿eh? Porque en Aragón tenemos tantos... Bueno, a mí esos tres me parecen muy fundamentales. Sí, ¿eh? Por supuesto. Quiero decir, absolutamente universales piensa e indiscutibles. Piensa Buñuel también. Ay, Buñuel. Este es impresionante también. Este que es un... Las tetas, ¿ves? Sí, caídas, sí. Está ahí, sí. Divifet anda por aquí, yo creo, este hombre que a ti te gusta también. Ay, mucho. Sí, esa manera bruta de... Sí, Divifet era fantástico. Tiene que tardar, se vamos a disculpar otra vez, porque si no... Pues nada. No sé, igual, si total estamos jubiladas. Oye, además, ¿qué más da? Tenemos todo el tiempo. Pues ahí está. Nadie nos mete prisa. El único, mi marido, y se conforma, no tiene nunca hambre. Cuando llega, come y ya está. Entonces yo hice esto... No pises eso, ¿eh? No. Que te conozco. No, soy me coño. Ya lo sé, que me conoces. Te he visto ahí pisar tus cosas. Gracias a Dios. Oye, me he metido en internet y hay una casa que vende unos ataúdes baratísimos, pero tenemos que comprar 500. Digo, 500 no. Ostras, 500, por 500, favor. Debe ser unos ataúdes de DM o de lo que sea. Sin pintar y sin nada, pues claro, igual todos venden a perra gorda, ¿no? Pero digo, ¿te atreverías a pintar ataúdes reales?
Yo creo que me los voy a pintar. Si quieres uno también te lo pintaré. No, te haría ilusión. No, me haría ilusión, pero me da un poco de miedo. O sea, me parece que es como llamar a la muerte. No quiero. Yo, desde luego, no, ya no sé si me enterraré o me quemaré. A mí quemarlo, es que sí. Me da un poco de esto. Impone un poco. Vale, porque siempre he pensado yo que te pueden enterrar. Ahora ya no, pero antes enterraban a la gente sin que estuviera muerta. Y entonces ahí venga a rascar hacia arriba y se los enterraban boca abajo. O sea, cuando no querían que salieran de ninguna manera, los enterraban boca abajo. Veo que seguimos instalados en el horror, ¿eh? Entonces... Morir abrazado. Yo no, yo me pienso hacer un ataúd y que cualquier día empiezo con mis azules, mis colorines, mis dibujos, mis no sé qué y mis no sé cuántas. Es para un cuento, realmente. Es para un cuento. Te lo ofrezco. Que yo lo que no entiendo para nada es que haya gente, de verdad, no me cabe en la cabeza que tenga tanto miedo a hablar de la muerte, pero si desde que nacemos es lo único que sabemos seguro, todo lo demás nos podía haber pasado o no. Pero además es que es una tontería, el deseo más importante es dónde nacemos y nadie nos pregunta dónde queríamos y lo de morirse tampoco, o sea, no nos van a preguntar dónde queremos. No. Y francamente, ni cuándo, ni el público. Eso estaría muy bien. A mí el dónde me daría un poco más igual, pero el cuándo sí que me gustaría saberlo, mira. No, y tampoco. No, ¿para qué? ¿Para qué? Dice, mira, Mercedes, un día nos moriremos, pero los demás no. Claro. Entonces, ¿para qué vas a esperar? Y tú ya sabes, el que tiene miedo a la muerte se muere mil veces y el que no tiene miedo solo se muere una vez. A ver, buena gente. Exacto. Ya estabais disparatando, ¿no? Bueno, oye, ya perdonaréis, guapas. Te perdonamos, pero ahora nos vas a contar qué has estado haciendo. Cansada, reventada, no puedo más con todos estos rollos. Ya estarás pintando sin parar. Estas historias tan estupendas. Antes pintabas tranquila en el estudio. ¿Y ahora qué pasa? ¿Que llevas los lienzos? No, perdona. Oye, no, que llevo aquí... Ah, no. Que llevas los lienzos para aprovechar los tiempos. No, aquí, no, a ver, si apunta... A ver, ¿de dónde vienes? Que estas no son horas. Pues vengo de... Te llama la gente en el último momento y tienes que acudir y tienes que contestar y tienes que organizarte. Bueno, ¿y las amigas que tú les dices? Mis amigas me esperan. Está, vale. Pero se te ha ido una cosa muy guay. Ah, vale. O sea que hoy vienes con sorpresa. Mirad lo que he traído. ¿Qué es eso? ¡Oh! No me digas. ¿Qué no traído? Me digas. No me digas que ya. Oye. Ataúdes. Por favor, para que cada uno. Mira hasta Cristina. Oye. Ya he elegido el ojo. Oye, y los demás. Ya he elegido el ojo. Y las demás que les ondulen. Oye, exactamente. ¿Qué diría mi hija? Hoy sí falta los labios. A ver. Esta flor con. Mira, yo dos ojos. ¿Dónde tienes la? Uno y dos. ¿Eso qué es? Si no. Pajaritos. Pues este es el de Dios y este es el de Osiris. Mira, y ese, la flor. Este es ojo. Ese es muy bonito. Ese es muy bonito. Tal cual. Este el pájaro es precioso, ¿eh? El pájaro es precioso. Este es muy tuyo también, ¿eh? Sí. Bueno, fijaos el pájaro. Es ojo pez. Lo desea así. Qué bien estaremos, qué guapas estaremos aquí metidas. Sí, bueno, y no seremos unas muertas vulgares, seremos unas muertas con estilo. Espectaculares y que no incorporan. Oye, por favor. Además, fácil de transportar. A mí me intriga es eso, si yo podré caber aquí. Haremos otra más grande todavía. Por lo menos tenemos algo con lo que no discutimos. No discutimos nunca. No. O sea, hombre, pues, y si son 40 años y no hemos reñido ni una sola vez de verdad. No. Ni se te ocurra. Y ahora no vamos a empezar. Por si acaso. No nos acordaríamos. La ventaja de ahora es que no nos acordaríamos que habíamos reñido el día anterior. Eso es lo grande. Cuando empezamos hablábamos de febos. Sí. Y ahora hablamos de nietos. ¿Te acuerdas cuando pensábamos que íbamos a envenenar a los maridos con marmolina? Y yo lo dije un día tan en serio que estaba hablando con el rector de la Universidad de Química y me dice muy serio, oye, que no, pero serio, os prometo, oye, que la marmolina no se puede, no sirve para matar a nadie y además se tarda mucho. O sea, que pensaba que era verdad. Os prometo que pensó que era verdad, ¿eh? Te compraremos más cajas para que pintes más. Oye, monadas. A otros menesteres. Hala, pues venga, quedaros cada una el suyo. Pues ya está. No has dado tiempo que lo viéramos bien, ¿eh? Hombre, Cristina, tenías que haber dicho, me ha mirado mucho. Bueno, pues nada. No me ha llamado. Pero ya te vas.
¿No me veis que veis lo agobiada que estoy de trabajo? Por pues favor, ten cuidado. Tener un poco de compasión de mí. Pues te queremos porque nos guardas un trocito de tiempo. Esta reunión es obligatoria. Que van ya 40 años. Esto es, sí. No, obligatorio no. Amorosamente obligatorio. Y el dinero que nos ahorramos desde hace 40 años. De psiquiatras y de todo. Nada, no necesitamos ni psiquiatras ni psicólogas. No te lo vayas. Nada mejor que el chismorreo y él. Hasta luego. Hasta luego. No pagues, que apagamos nosotras. ¿Quién la ha visto y quién la ve? Eso, porque con el estrés que veo que lleva. Yo que he vivido la muerte... Es que eso tiene que ser una cosa... A mí me ha hecho ver la vida de otra manera, disfrutarla muchísimo, disfrutar todos los detalles, acordarme de... Mírame, es que me acuerdo de mi amigo Ángel, con el que cenábamos mucho y se puso enfermo y era muy mayor y murió. Y antes de morir me dijo, Teresa, tenéis que tirar las cenizas en el Loarre y cuando tiréis las cenizas gritar todos a grito pelado, que te vaya bien, cabrón. Vale. Pero eso fue lo que él les indicó. Él hizo ese testamento. Entonces fuimos y cogimos las cenizas, las tiramos y gritamos, que te vaya bien, cabrón. Y entonces, ¿qué pasó? Una volada de aire nos revocó todas las cenizas a nuestra boca y a mi boca y a la de mi amiga, que éramos las más amigas, nos entró dentro de la boca. Y le digo, este ángel es que no nos quiere dejar ni muerto, ¿eh? Se quiere quedar dentro, fue... Bueno, es que ese insulto que os había dicho que pronunciara... Pero no era un era insulto. Era afecto. Afecto, claro. Pues entonces también las cenizas... Sí, sí. Ese revulsivo fue afecto. Hombre, ¿no? Total, que es que él quería quedarse con nosotras. Había reciprocidad. Totalmente. Él no se quería ir, él quería quedarse con nosotras. Y dice que todas mis cenizas vayan para adentro, con lo cual se nos metió hasta el estómago, claro. Y ahí está, per omnia secula seculorum. Siempre todas las culturas y sociedades han necesitado dioses, ritos. Claro, y claro. Mitos. Yo no voy a misa, pero sí que subo cuando no hay nadie, ni hay misas, ni hay gente, ni hay nadie. Yo creo que mi creencia en eso, en ese ser superior que de alguna manera al que yo puedo recurrir cuando estoy muy angustiada, eso me ha ayudado toda la vida. Si no tienes eso, estás tan solo. Ante una situación terrible de una tragedia horrorosa, dices, ¿a qué recurres? Yo hay una persona a la que siempre le estaré agradecida, que es a Rafael López Guarga, ingeniero jefe en ese momento de Huesca, y se estaba haciendo el túnel de Somport. Qué atrevido fue, qué estupendo y qué maravilloso y qué coraje tuvo. Me dice, mira, queremos hacer un mural a la entrada del túnel del Somport y he pensado que tú lo podrías hacer. Yo nunca había hecho un mural. Una cosa es obras sobre lienzo de mucho tamaño a enfrentarte a un mural de 90 metros de largo por 2 metros de alto, ¿no? Y entonces yo le dije que sí. Ahí le dije que sí. Estuve todo un año preparando bocetos, 2 bocetos completos de 9 metros de largo por 20 centímetros de alto. Entonces un día me llama Rafael y dice, oye, que tienes que subir, que tenemos una reunión con todos los ingenieros y tal y que cual. Y el arquitecto, 11 hombres sin piedad y yo. Yo no sé si era Jesucristo, desde luego Judas no era. en esa cena. Y entonces me presenta el ingeniero, el arquitecto. Dice, ah, ¿tú eres Teresa Ramón? Y yo, sí. Y dice, cuando me dijeron que era una mujer la que iba a pintar el mural, me eché a temblar. Y yo le cogí la mano fuerte, no se la solté, y le dije, ¿qué te crees? ¿Qué te has creído, monada? ¿Que te voy a pintar florecitas? ¿Te voy a pintar unos penes gigantes que te vas a cagar?
Y los 11 hombres se quedaron alucinados. Él también se quedó alucinado porque no esperaba una respuesta así de una mujer. Y dijo, ah, bueno, y has traído bocetos. Digo, dos, de 9 metros por 20 centímetros, para que entre todos elijamos cuál os gusta más a todos. Y entonces, cuando terminamos de comer, ya la comida surgió pues bien, más o menos bien. Yo estaba un poco cabreada, cabreada por lo que me habían dicho, porque que sospecharan que una mujer no podía hacer esa labor, y cabreada por lo que yo había dicho, esa brutalidad que también era un poco fuera de tono, pero yo creo que le vino estupenda. Vale, cuando vio los bocetos, él también estuvo de acuerdo que ese, el que elegimos era el mejor, y entonces dijo, entonces, ¿cómo quieres que hagamos el muro? Y entonces yo le dije, pues mira, no quiero un muro que separe, una muralla, no. Quiero una ligera curva que de una punta a otra haya 30 grados, o sea, una curva muy suave y tal. Y lo hizo perfecto. Y yo estoy encantada con ese mural, lo adoro, porque fue mi paso a hacer obras de gran tamaño, tanto en pintura como en escultura. Me imagino que la gente ya pensó que, bueno, pues esta mujer puede, ya lo ha demostrado, pues vamos a encargarle esta otra serie de cosas que hemos hecho. Qué felicidad es retocar esta maravillosa firma de Pedro I, que conquistó Aragón en el 1096, este hombre tan estupendo, y siguió firmando algunas cosas en árabe. Mi abuela me prohibía totalmente hablar con alguien que los llamaban los moros y que eran vecinos. ¿Por qué los llamarían los moros? Bien vendría de esta historia de atrás. Bueno, pues ¿no? Ya sabes, pero, el castillo de los moros, el puente de sí, los moros. Sí, bueno, pues bueno. Los llamaban los moros. Entonces mi abuela decía que con esos no podía jugar, con lo cual, naturalmente, dada mi rebeldía natural, me hice íntima amiga de los moros. No, es que tú eras una adelantada sí. A la Declaración de los Derechos Humanos. Totalmente. Del 47. Totalmente, exactamente. Yo creo que se inspiraron en mí, la verdad. Que vamos, es la ética natural sí. Y hasta de cualquier religión, pues eso, incluida la católica, sin más, como es lógico. Sin más. Pues es que en definitiva las culturas deberían ser para sumar y no para totalmente, restar, totalmente, dividir y por supuesto menos enfrentarnos. Totalmente. Pero la condición sí. Humana históricamente ha sido así. Pues es una penica. Cuando viene la gente de Francia, lo primero que ve es ese mural. Lo último que ve la gente cuando pasa a Francia es ese mural. Y luego, como tiene ese bosque maravilloso, con la gama de verdes que hay, combina muy bien con los colores del mural. Nos venga, veremos. Nos vemos. Vale, gracias. Hasta otro día. Hasta venga, vaya bien. Tres años después o algo así, se estaba haciendo aquí el Palacio de Congresos. Y entonces el alcalde llamó a varios artistas y yo, pues yo dije, yo lo hago, yo, aunque muera en el empeño, voy a hacer esto. Que pensé realmente que moriría en el empeño. Y ahí estuve pintando 3 meses el mural del Palacio de Congresos. Toda esa cantidad de días, de horas, de minutos y de segundos. Y de frío, y de rodillas, y de, bueno, porque hay líneas que tienen 9 metros de largo, de una tirada, ¡shh! Hasta allá. La gente me pregunta, ¿y cómo se te ocurren esas cosas? Digo, pues ahí hay una historia desde el principio hasta el final. Hice un boceto de 5 metros de largo por 2 y pico de alto sobre tela.
uno se pone a meditar qué es lo que quiere transmitir, cómo lo quiere transmitir. La importancia del color, que para mí es fundamental. Yo es que no sé bocetar en blanco y negro, necesito el color. Esa bofetada de color y de historia y de raíces, la vida, del agua, de las religiones, de tal. Solo quiero que la obra sea coherente y que tenga el recorrido que tiene que tener. Y se acabó. Hay una cosa que tenemos en Aragón que es fantástica. Tenemos muchas cosas fantásticas, ¿no? Porque vamos de un desierto terrible como es el de los Monegros a unos valles y unas montañas maravillosas como es el Pirineo. Y entre medio, la transición. Eso que hay al lado del Ebro, que son unas especie de desfiladeros, de barrancos, de yeso, esas yeseras que hay, esa es la frontera. Pues esa frontera y Monegros, el desierto, me fascinan completamente. Como que se me abre el corazón, como que tengo mucho espacio para respirar, para pensar, para... Me fascina. La belleza se encuentra en cosas, porque tanta belleza en tanta fragilidad, a mí lo que me fascina son las mariposas, que si tú vas a coger la mariposa por las alitas se te queda todo el color en los dedos y ella se queda marcada para siempre o ya no puede volver a volar, me parece... La belleza es muy relativa y ha habido muchos cánones de belleza a lo largo de la humanidad, de la existencia que está reflejada, ¿no? Desde la Venus de Willendorf, el regordeta estupenda y maravillosa, hasta los modelos que hay ahora en este momento, que parece que es los huesos con un trozo de pellejo encima. Y, en fin, Antonio Saura decía que hay una belleza oscura que es como mucho más poderosa que todo lo demás, ¿no? Saura lo practicó, Trías teorizó mucho sobre eso, y además tiene un libro muy interesante, Lo bello y lo siniestro. Y yo
ya en el bestiario traté ese tema de las bestias con una raíz medieval. Los primeros viajeros que van hacia Oriente encuentran este tipo de animales, y como todo era o Dios o el demonio, pues unos tenían poderes benéficos y otros tenían poderes nefastos y eran un ejemplo del demonio. Y yo últimamente he entrado de una manera muy profunda en ese territorio de lo siniestro. Todo lo que no conocemos nos parece un horror, ¿no? Y entonces esa dualidad me parece interesante. Todo eso forma parte de mí, de lo que yo siento, de lo que yo pienso. Igual que yo he evolucionado como ser humano, lo que yo honestamente quiero transmitir es lo que soy ahora, no lo que era hace 30 años. Yo adoro a Goya por muchas cosas. De Goya lo adoro todo, todo. Él fue evolucionando constantemente. Los desastres me gustan y las pinturas negras me fascinan totalmente. Y sobre todo el perrito, sacando por ahí la cabecita. Saca la cabecita, o está oteando el horizonte, o ha caído en un pozo de esos de cieno y está ahí medio ahogándose y saca la cabecita. Y es lo último antes de que se lo trague el pozo ese de cieno. Se puede hacer una cantidad de teorías en torno a ese cuadro que es, Goya es total para mí. Afortunadamente no soy la única, hay muchísima gente que piensa exactamente lo mismo. ¡Uf! ¡Teresa! ¡Qué sorpresa tan maravillosa! Sí, mira, que ¿pero que te has perdido por aquí? No, no me he perdido. Vengo ya a propósito. Vengo a propósito para verlo. Oye, qué bien, así verlo. Lo vemos juntos. ¿Eh? Exactamente, sí. Yo cuando voy al Museo del Prado, como es inabarcable completamente. Solo tienes un trozo. Solo me veo Goya. Y a mí, ya te lo he dicho siempre, lo que me fascina son esas brujas que vuelan. Chu. Me encantan las brujas. Uy, eso es mucho más psicoanalítico. Hacemos arte y hacemos pintura y eso es la terapia más maravillosa. No hay nada como eso. Claro. Nadie nos lo puede quitar. El tema de las mujeres en el mundo del arte ha sido terrible, pero oye, igual está empezando a cambiar la cosa. Me gustaría ya. Ya. Es pero, que si falta mucho tiempo se nos está se acabando. Se nos acaba. A nosotros se nos acaba dentro de cuatro días. O sea, tú puedes estar hecha polvo, deprimida, cansada, incluso que te duela el riñón o lo que incluso sea. Incluso insegura. Insegura, también, muchas veces. Faltaría más, porque si vamos a estar seguros no descubrimos nada. Pero nosotras somos unas guerreras y avanzamos sí. Y tenemos inseguridades. Y luego, además no vamos a cambiar, me temo, a estas alturas. Ni queremos ni podemos. No. ¿Vemos los disparates? ¿Los disparates? Sí, venga. Vamos, sígueme. Hola. Ya sabes por qué había tantas brujas en este tiempo, por el cornezuelo de centeno. Lo molían y con la harina hacían el pan. Pero el cornezuelo de centeno es LSD, con lo cual volaban, se colocaban de cine. El artista que se queda en un punto porque vendo muy bien este punto y ya no me esto más, no sé, no me merece tanto respeto. Quiero decir, yo no tengo por qué no respetar a la gente. Cada uno lleva en su vida el camino que quiera, ¿no? Pero los que me merecen respeto de verdad es la gente que constantemente dice, esto ya me lo sé, ya lo he hecho, ya. En definitiva, el trabajo de un pintor es investigar en la materia, en el pensamiento, en las formas. Y yo no soy igual ahora que hace 20 años, ni que hace 30, ni que tal. Entonces, ¿cómo puedo pintar igual? No puedo pintar igual. Es que es un cambio tan distinto al de la fotografía, ¿no? Sí, o sea, sí. Es que ya en la fotografía no te reconoces más en volumen que en la fotografía, pero aún así te cuesta. Pero la fotografía como es plano, ¿no? Y tú te miras de frente, claro. Y tal, y tú dices, yo tengo un volumen y ahí está. Estás en una pantalla, empiezas a girarlo, puedes girar una facilidad enorme, puedes mover, puedes estirar y además puedes ese momento de cabreo también funciona muy bien, sí. Porque apagas y te vas y se acaba. O sea, eso lo tienes ahí que puedes recuperar, sí, o sea, sí. No es que como si estás tallando lo que sea, sí. En vivo, que si das un stop, eso ya no se puede volver atrás.
se ha ido a freír churros. Yo veo solo el producto final de las cosas que tú haces, pero no veo cuál es el proceso. Entonces digo, oye, pues voy a traer unos dibujitos, a ver qué le parece a Julio, a ver qué podríamos hacer. He intentado meter un poco la conjunción de las tres cabezas, una que fuera más o menos mi retrato, pero vamos, tampoco es que tengo yo interés de pasar a la inmortalidad por estar ahí retratada en esto, pero puede ser, puede ser bonita. Y de ahí, y de ahí que salgan las otras dos más cubistas o más distorsionadas o más, como queramos. Es convertir lo que es un 2D, un dibujo, en 3D. Cambia absolutamente todo. Pero los métodos que vamos a emplear creo que aún lo hacen mucho más interesante. A mí esto me fascina porque yo soy alérgica a quedarme parada en un sitio y estoy dispuesta a seguir en ese sentido, o sea, ir hacia adelante de... Pero desconozco. Y eso lo entenderé cuando lo vea. Claro, sin miedo. No, recto. ¿Por dónde ibas? No, con la misma línea. ¿Por dónde que ibas? Así, chaf, hasta ahí, ¿lo ves? Okay. Como me gusta, qué bien va a quedar. Que igual voy a hacer otra cosa. Si lo tienes así bien orientado. A ver. Te va a salir una línea, el trazo va a salir un pelín más de... Eso. Y entonces, todo esto liso y, la, y el ojito aquí. Ay, Dios. Sí, pero eso que... Eso ya lo corregirás tú, ¿verdad? Eso, y tiene que estirarse, lo has convertido en un tío. Exacto. Y ahora mételo. Perdona, ¿eh? No. Que yo no tengo ni idea, que es muy fácil hablar cuando uno no entiende ni patada. Y dice, ay, mételo ahí, ahí. Y dice, ¿esta tía qué está diciendo? Y como lo estamos uniendo todo, sale de la esto y va dando la vuelta hasta el otro lado, se convierte primero en esa cosa tan fantástica de medio cubista. Es que me encanta esto, ¿eh? Ay, como me gusta, es que me parece... Yo no puedo más, ¿eh? La tecnología... Las técnicas, las nuevas herramientas, todo eso ha cambiado tanto que o te adaptas o bueno, o sigues la línea que tienes de siempre. Pero ahí te quedas. Pero si a mí me parece si que no te adaptas, ahí te quedas. Por eso es la sorpresa. Claro. O sea, el problema que a veces bueno, pues hay críticas del puristas de conceptos, ¿no? Pero yo creo que son herramientas y como tal hay que emplearlas. Estoy completamente de acuerdo. Tú fíjate la evolución que ha habido, o sea, en el Renacimiento y hasta el siglo XX la gente pintaba con óleo. Y llega el siglo XX y la industria inventa los acrílicos, que son lo más fascinante del mundo. La escultura es aún más dramático, porque la escultura... Las máquinas son máquinas que te construyen y te dan la forma exacta de lo que tú has creado. Anteriormente has modelado todo un proceso y has dado la forma, la posición, lo que quieras, y lo has creado tú. ¿Quién ha hecho lo que tú dices? El boceto para esta escultura. Y como llama esto final, es obra mía. Esta es la pieza. Este es el 3D. Esto es lo que estamos empezando a hacer. Ahora está haciendo un desbasto, pero dentro créete que está el 3D de la pieza, seguro. Entonces, ahora es un proceso muy fantástico. Sí, pero hay imágenes muy bonitas, ¿eh? Pues me imagino, me imagino que habrá momentos en que uno diga... Sí, porque tú... Esa intervención que haces cuando sale de las máquinas es una intervención que le da vida a las piezas.
Yo soy como una carrasca, yo resisto, resisto, lucho, resisto, porque si no, no estaría, ya me hubiera apabullado a la primera de cambio, ¿no? Sé que lo que sea, yo lo voy a hacer a tope, bien, con toda mi pasión. No sé, ya veremos. Igual la vida es larga, igual me dejan unos años, los hados me dejan unos años para poder hacer más cosas. Pero de todas maneras, todo esto que he hecho hasta ahora me ha dado mucha, mucha, mucha felicidad, mucha, 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 mucha. Una felicidad increíble, sí. Estoy haciendo todo esto por vosotros, para que cuando me muera me veáis y os acordéis de todo lo que os estoy diciendo, que si no, igual me echáis a la papelera o me esto. Pues así os daré la vara incluso después de muerta, mira.